Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal comohacer.com, el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas. En este video exploraremos cómo aumentar la sensibilidad del táctil de la pantalla de tu celular, permitiéndote así disfrutar de una respuesta más rápida y precisa durante tus sesiones de juego. Por eso, si estás listo, comencemos. Bienvenidos a comohacer.com. Optimizar la sensibilidad táctil de la pantalla de tu celular es crucial para mejorar tu experiencia de juego, especialmente en juegos que requieren movimientos rápidos y precisos. La sensibilidad adecuada puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota en juegos competitivos. Ahora te voy a mostrar cómo aumentar la sensibilidad táctil de la pantalla del celular de una forma fácil y efectiva utilizando la configuración de tu dispositivo. Muy bien, como ya te mencioné, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la configuración ajuste de nuestro dispositivo, ya sea directamente desde la aplicación o bajando el panel de tareas y ingresando a los ajustes. Una vez que estemos allí, podemos buscar en la barra de búsqueda en la parte de arriba y colocar, por ejemplo, una palabra clave como, por ejemplo, táctil. Le damos allí en el chulito y ahí nos muestra la sección que dice respuesta táctil. Ahí, como pueden observar, está desactivado, lo vamos a activar. Y ya tenemos la respuesta táctil activada. Ahora, pues, si nos metemos, por ejemplo, en la sección que dice intensidad de respuesta, ahí podemos observar la vibración de tono, pero esto no nos interesa. Vamos a irnos atrás. En la parte de abajo tenemos respuesta táctil, que es la opción en la cual ingresamos anteriormente. La dejamos ahí en activado. Y ahora la opción que nos interesa también es la respuesta del táctil como tal. En este caso nos vamos a ir nuevamente a táctil. Y como pueden observar, en las opciones que nos salen, nos muestra la opción que dice tiempo de respuesta táctil. Vamos a darle allí, nos muestra la primera opción que dice corto y vamos obviamente a dejarlo ahí en corto. Por configuración definida normalmente viene en medio, pero si lo ponemos en corto, obviamente la respuesta va a ser mucho más eficaz y mucho más rápida, incluso cuando estemos en los juegos. Ya podemos dejarla así y de esta manera ya hemos configurado la respuesta táctil de forma efectiva. En resumen, aumentar la sensibilidad táctil de la pantalla de tu celular para juegos es una forma efectiva de mejorar tu experiencia de juego y de esa manera obtener mejores resultados en tus partidas, ya sea ajustando la configuración del sistema o activando algunos modos de juegos dedicados. Hay varias opciones disponibles para adaptar la sensibilidad del táctil según tus necesidades y preferencias. Experimenta con diferentes métodos y encuentra el que funcione mejor para ti, permitiéndote disfrutar al máximo de tus juegos móviles y favoritos. No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video. Adiós.